Alex Patrana, nuevo fichaje de Élite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estupendamente, con ganas de ver Rainbow y con ganas de que salga Élite, con ganas de... Bueno, estoy muy contento, la verdad. ¿Qué te esperas de Rainbow? Pues mira, he venido sin informar mucho porque me gusta ir a ver las pelis bastante virgen, pero ¿qué me espero? Algo muy psicodélico, muy, ¿no? Como, no sé, la verdad es que es un poco berlinesco toda la estética y tal, y luego lo que me ha dicho que es de adolescencia, de búsqueda de sueños, que eso es algo que, bueno, que todavía me sigue tocando mucho. Entonces, bueno, con muchas ganas de verla, la verdad. ¿Tú eres de los que va a ver las películas sin ver el tráiler? Intento, sí, la verdad que intento. De hecho, a veces me paran una peli que tenía muchas ganas de ver, que es la de Harry Styles, ahora la de dirigida por Olivia Wilde, y he visto el tráiler y eso, no me llama, pero la quiero ver, pero mis amigos me dicen que sí, otros que no, o sea... Bueno, con todo el salseo que tiene detrás la película hay que verla, ¿eh? ¿Cuándo? Con todo el salseo que tiene detrás, ¿te has enterado? Sí, por eso, es que ya el tráiler puede ser una mierda que... No, tengo ganas de ver esa peli también. Bueno, Alex, ¿estás preparado para convertirte en un fenómeno mundial? Bueno, estoy preparado para lo que venga, con calma, con ganas, preparándome todo lo que puedo prepararme, ¿no? La parte laboral, la parte, bueno, todo, hay que estar preparado. Pero bueno, oye, que sea lo que tenga que ser, la verdad. Te unes a la sexta temporada de Élite. Sí. Cuéntanos un poco de tu personaje, ¿qué vamos a ver? Es que, ¿sabes que no os puedo contar nada? Te puedo contar que se llama Raúl. Que es un personaje nuevo, que entra y que va a dar que hablar, la verdad. Hombre, en el primer adelanto no hemos podido saber mucho de los personajes nuevos. La verdad que no, es un poco el interior, ¿verdad? El interior sí. Lo más íntimo lo hemos visto. Lo más íntimo lo he visto, no, pero es una temporada que viene cargada de asuntos muy relevantes, de denuncias sociales incómodas, que no se están tratando en muchos otros sitios, pero sí que estamos viviendo en nuestro día a día. Entonces creo que la gente, vamos, que va a dar que pensar y que hablar, va a abrir muchos temas. ¿Qué tal ha ido rodando con tus nuevos compañeros? Ah, súper bien, la verdad, son un encanto, tanto los más veteranos como los nuevos, la conjunción ha sido increíble, el equipo técnico lo tiene todo rodadísimo, muy bien, la verdad, ha sido súper placentero, 100%. ¿Y Netflix lo pone todo fácil, te ayuda? Netflix, la verdad que sí, es un gran apoyo, tiene cosas muy buenas y es un gusto, la verdad. Muy contento. Ver, todo lo que he hecho por ahora es con Netflix, así que estoy muy contento. Y tú, después de haber rodado esta temporada, los productores dijeron que querían hacer hasta 10. ¿Tú querrías seguir? Bueno, yo creo que si se va renovando, si no se ancla nada, si no se da nada por sentado... Creo que al final es una serie que trata de mucha gente, se va renovando con el elenco. Sí, yo creo que si se hace ese cambio de mentalidad, sí que es una serie que puede ir para largo, vamos. Por ahora, las 6, a mí me ha gustado grabarla, creo que me va a gustar mucho verla y seguro que os va a gustar mucho también. Entonces, como diría por ahí un entrenador, partido a partido. ¿Sabes? Partido a partido siempre. ¿Y las temporadas anteriores las viste en su día o las has visto de maratón ahora? No, yo las he visto siempre cuando han salido. ¿Qué te parecieron? ¿Tú dijiste en algún momento quiero estar ahí? Sí, claro, 100%. No, y además las iban sacando a medida que yo me iba formando en mi escuela, en Coraza, que estuve ahí 4 años, la formación entera, y de repente estaba en segundo y oía el casting de la primera, salía del elenco, la serie iba muy bien, era chula. De repente en la siguiente temporada dices, ah, todavía no estoy, pero la verdad que siempre ha sido un producto que me ha parecido súper interesante. Oye, las fiestas de Élite que se ven en pantalla, después las seguí entre vosotros. ¿Las? Las fiestas, los fiestones que os pegáis en los Teatros Barceló, en las otras localizaciones. Las fiestas suelen ser más bien los fines de semana entre amigos, porque el rodar las fiestas a veces es una de las partes más densas. Sí. ¿Cómo rodar una fiesta, no? Es que no tenemos ni idea de cómo se roda una fiesta. Pues no sé cómo de confidencial es esto, pero no suele haber mucha música, entonces estás como de mímica total, así que... Por eso normalmente cada uno como que baila su voz. Exactamente. A veces te ponen un clip de música antes, pero ya cuando ruedan se corta, entonces como que en teoría deberías bailar lo mismo, pero hay gente que le da igual todo y hace el robot, hace todo, bueno. Pues muchas gracias, Alex, y que te vaya muy bien y que triunfe esta temporada. Bueno, ojalá que sí y ojalá que os guste. Chao, gracias.